step back from the dead. Buenas, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a un nuevo video donde les vengo a traer este homenaje donde yo les dije que vamos a hablar sobre una terrible noticia donde yo les voy a contar que lamentablemente Caro Pinyin se va a retirar de YouTube y es lo que nadie quiere. Todos estamos muy apenados por el problema que le acaba de pasar, su motivación ya no está la misma y por eso yo les traigo este video para ustedes que se trata de el homenaje a Caro Pinyin, ya que todos los suscriptores que supieron de esta causa queremos apoyarla. ¿Cómo? Haciendo videos para que se motive más y esté alegre y vuelva a YouTube. No queremos que se retire. Entonces con mis amigos y los suscriptores hicimos este video para ustedes. Con ustedes, los suscriptores. Hola Caro, espero que estés bien. No estoy mirando la cámara porque está el pajarito y me molesta. Acabo de enterarme de esta noticia de que dejar YouTube y la cosa es que me pone triste la verdad, porque aunque no veo mucho tus videos, aún así las pocas veces que lo he visto me saca una sonrisa, siempre que soy un caro que siempre pasa por weas malas constantemente. Me saca una sonrisa cuando estoy mal así, ya de verdad que a mí me afecta así. Me afecta esta situación tuya porque me pongo en tu pie porque también pasa lo mismo y estoy pasando lo mismo como youtuber, ¿cachai? Entonces tú, yo me acuerdo que hace bastante tiempo, cuando comenzamos a hablar, me dijiste que tenía que empezar a sacar ideas, que me diste un montón de ideas a abordar en YouTube y fue como que, oh, tenía razón. Piensa, yo te voy a dar los mismos consejos, ¿ya? Así que no te preocupes, de verdad tenés que seguir adelante porque de verdad es que en 4 meses conseguiste lo que yo tardé en 3 años, ¿cachai? Que fue incluso más. ¿Tienes cuánto? 110, yo tengo 112, o sea, loca, en 4 meses conseguiste lo que yo conseguí en 4 años, o 3 años por ejemplo. Entonces, por favor, no lo decís, porque de verdad va ahí así en bien tiempo para arriba. Entonces, de verdad que trata de sacar ideas, pide ayuda, habla con tu pareja, con lo que sea, pero aquí vamos a estar para ayudarte, ¿ya? Un abrazo. Hola Caro, ¿cómo estáis? Bueno, quería decirte que no cerré tu canal, que soy uno de tus seguidores y que soy uno de los mejores amigos de tu pololo. Y eso, saludos. Hola Carito, quería decirte que no te retirí de ser youtuber porque eres una gran youtuber y nos hacís reír bastante. También quiero desearte lo mejor si es que te retiráis. Y eso nomás puedo decir porque no soy muy motivado. Todos tus sueños los vaya a alcanzar, así que no te retires, no, eso es lo único que te pido. Bueno, quisiera mandarle un saludo al canal de Caro Pinyin, que lo veo constantemente, los videos que hace, y quería darle mi apoyo y pedirle que no se retire de YouTube, ya que es un buen canal. Y sería una lástima que se acabara el canal. Eso es todo. Muchas gracias. Un saludo. Hola Caro, ¿cómo estáis? Yo te quiero desear mucho ánimo y no te retires del YouTube. Que sigáis con tus sueños y dale para adelante. No, eso, un saludo. Bueno, hola Caro. Mi nombre es Andrés. Soy uno de los mejores amigos de la Yala y bueno, un buen amigo del Boris, que también lo está siguiendo con su canal durante mucho tiempo. Él me estuvo contando que has tenido problemas con la motivación de tu canal y en realidad me gustaría decirte que no pares, a pesar de cualquier cosa que te digan la gente, los haters y todo, que te digan, no, fome, no. Mira, yo por lo menos te estaba viendo el video del Outlast y sí, yo me reí, fue entretenido, tuve un buen rato mirándolo. Estaba viendo cómo te perseguía el guatón de mierda ese que decía. Me gustó el video, así que yo por lo menos, yo opino que no deberías ni siquiera pensar en dejarlo porque te está yendo bien y necesitamos constancia. Y nada, pues, te deseo el mejor del éxito. Y bueno, ya que terminó el video de los suscriptores, ahora cómo se llama, estamos aquí nuevamente para terminar este video, esta parte final del video del homenaje a Caro Pinyin. Yo también tengo unas palabras para ella.
Pero antes, las palabras de los suscriptores fueron tan bonitas que igual muchos quisieran decir que aportaron con lo suyo muy bien. Te ofrecí igual a ellos, a Luciano, todos ellos, y muchas gracias. Y ahora quiero decir mi parte para ti, amor. Mis palabras son estas. Como te dije en un video, tú eres una gran youtuber, una gran gamer. Tienes lo que necesitas. Tienes el apoyo de hartas personas, de más de 100 suscriptores, el mío también. Tú sabes que yo te amo con todo mi corazón. Eres una gran youtuber, pero siempre nos sacas una sonrisa a todos. Una sonrisa hermosa que siempre queremos reír a carcajadas. Por mí, es mucho mejor que otros youtubers baratos. Tienes una gran personalidad. No tienes vergüenza nada. Eres una gran youtuber. Hasta mejor que yo, te lo puedo decir. Mejor que yo. Porque has sabido cómo comportarte, cómo editar, y todo gracias a ti. Todo está en ti, en base a ti. Porque la verdad es que nada de esto hubiéramos conseguido por ti. Porque tú nos sacas grandes sonrisas. Por eso te digo. Tienes todo el apoyo que tienes. Tienes todo a tu alrededor. Harto material acá en el mundo para ser una gran youtuber. Sigue así, amor. Lo vas a lograr. Vas a ser la mejor youtuber. Te tengo fe, como otros. Todos tenemos fe en ti. Porque por ti vamos a hacer lo mejor posible para que tú seas la mejor youtuber del mundo. Hasta la próxima.